Hola amigos, me llamo Hugo Lais, trabajo para Forward Movement y estoy en la ciudad de Oklahoma con el padre Nati Mengíbar. Correcto. ¿Cómo estás, padre? Pues estamos muy bien disfrutando su visita a nuestra iglesia de Santa María Virgen. Muchas gracias. El obispo Curry nos dijo, estuve en un evento de la juventud esta semana y el obispo Curry durante el evento nos dijo que si queremos cambiar al mundo tenemos que seguir a Jesús. A mí me llamó la atención lo que tú me contabas de algo que ustedes hicieron que muestra el espíritu de seguir a Jesús cuando alguna de las familias sufrieron una crisis muy seria en Oklahoma, ¿no? ¿Podrías contar qué pasó? ¿Está hablando cuando la crisis de las familias que deportaron? ¿O? No, decía del tornado. Oh, ok. Sí, como tenemos muchos acontecimientos sucedidos, pero sí, cuando hubo un tornado en el 2015, varias familias perdieron sus hogares y aquí pues se convirtió como en un shelter para la familia, donde vinieron y estuvieron, atendimos 70 personas. Y luego con ayuda, por supuesto, de la Cruz Roja, de la diócesis y de otras organizaciones de aquí de Oklahoma City, y pudimos atender pues a estas 70 familias por 2 semanas. ¿Ellos vivieron aquí en la iglesia? Vivieron, sí, 2 semanas. 2 semanas. Por mientras se les ubicaba o se les solucionaba parte de la pérdida de sus viviendas, y pudimos atenderlo, gracias a Dios, con la ayuda de la institución. Gracias, padre. Bueno.